Bueno queridos alumnos eh, es un gusto enorme siempre poder conectar con ustedes para estudiar los secretos de la torá este Shabbat vamos a dar lectura a una porción llamada Shelach leja que punto principal de esta porción es erradicar los juicios que nosotros podemos emitir hacia ciertas situaciones o hacia los demás. Shelah Lejah nos trae el relato de cómo Moshe Rabenu elige a 12 príncipes, uno por cada tribu, para enviarlos a explorar la tierra. Sin embargo, durante los 40 días que los Meraglim, los exploradores, estaban dirigiéndose a Eres Kenan, hubo un cambio de chip de conciencia. Y en lugar de traer un buen reporte, de contar las bondades que tenía la tierra prometida, que Briulam les estaba entregando a los Ben Israel, lamentablemente ellos juzgaron para mal las bondades que tenía la tierra y infundieron temor a toda la población. Y de ahí viene un decreto muy duro y de hecho Hazal, los sabios de bendito recuerdo, nos dicen que el pecado de los espías y el pecado de Ben Israel de llorar esa noche fue peor que el pecado del becerro de oro, imagínense ustedes, ya que... El castigo, se puede decir así, aunque hemos entendido en el camino espiritual de la Kabbalah que la luz no castiga a nadie, hay un sistema llamado Zahar Beonesh, recompensa y castigo, que de acuerdo a la acción es la reacción. Entonces, hoy vamos a entender algo muy profundo: Dios no castiga, hay causa y efecto. Y vamos a ver cómo el relato de la Biblia, el relato de la Torah, esconde profundos secretos y veremos de esa lección cómo nosotros podemos eh, dirigir nuestra vida para que los efectos de la negatividad que hayamos sembrado no nos afecte. Y, y no es casual que para Shoshilach Leha... Te cede o en la semana de eh, Tamuz, que es el eh, cuarto mes del calendario cabalístico. Sabemos que eh, durante el año tenemos tres meses de mi data -Din, de la cualidad del juicio, que son Tamuz, Ab y Tebet. Entonces, el cuarto mes es muy, muy, muy peligroso, dicen los sabios. Por eso es que está conectado al signo de cáncer. Cáncer es un nombre muy feo, ¿verdad? Habla de la enfermedad que muchos de los moradores de la tierra pueden experimentar, Bar Barminam, Dios nos aleje de esa enfermedad, pero hay una causa por la cual muchas veces el cáncer puede afectar a una persona, y esta es el juicio. Entonces, en esta lección aprendemos muchos conceptos con respecto a la corrección de nuestras cualidades y poder transformar nuestra vida. Entonces, eh, vamos primero a dar lectura a una primer diapositiva y después les voy a compartir un video que transmitimos hace un año eh, para poder eh, preparar vasija el próximo Shabbat y poder profundizar un poquito más. Recuerden que cada año al estudiarla para allá debemos revelar nuevos secretos porque los secretos precipitan la luz de esa porción entonces mientras más hidushim más novedades tengamos de la porción mayor conciencia podemos nosotros recibir para poder seguir transformando ok entonces rápidamente vamos a el trabajo espiritual de esta semana el entendimiento espiritual en este capítulo trata principalmente acerca del din del juicio los mecubalí me enseñan que la única forma en la que el juicio puede visitarnos es si nosotros juzgamos a otras personas primero. Formular juicios acerca de otras personas es peligroso de dos maneras. Hacerlo trae juicio del cosmos sobre nosotros y también puede causar que cometamos acciones negativas basadas en nuestro juicio a menudo erróneo bueno aquí lo que nos está diciendo esta primer lección es que la persona puede atraer juicio cuando enjuicia a los demás entonces hay que tener mucho cuidado eh, esta semana se nos da la lección de no enjuiciar a nadie ni a nada y precisamente el mes de Tamuz, uno de sus trabajos espirituales es corregir la visión. Recuerdan que durante los 12 meses del calendario cabalístico tenemos 12 sentidos regentes. Los sentidos los hushim son percepciones que nos ayudan a recibir la luz de la realidad, pero cuando nosotros transformamos los doce sentidos a través de los trabajos espirituales del mes, podemos nosotros ir expandiendo nuestra conciencia. Entonces, el sentido del mes de Tamuz es el sentido de la visión. Entonces, no es casual que Shelach Leja nos habla de cómo los espías por el deseo de recibir egoístamente, nublaron su visión espiritual, y en lugar de contemplar la luz y la bondad contenida en la tierra de Israel, vieron solo negatividad. Es increíble cómo una persona puede estar rodeada de bendiciones, de bondades, del Todopoderoso, tener buena economía, tener armonía con la familia, tener un buen estatus social, etcétera, y aún así solamente enfocarse en lo que, según él, le hace falta. Es lo Mismo que ocurrió con Am Israel antes de ingresar a la tierra prometida. Este próximo Shabbat vamos a dar una Drasha, espero que todos estén pendientes y la pueden escuchar. Es una Drasha del ramjal de Rabbi Moshe Haim Lutzato, que nos dice que lo que tenía que durar 40 días duró 40 años. ¿Por qué? Porque no pudimos corregir lo que Dios bendito nos puso como desafío. Muchas veces tenemos situaciones difíciles en la vida y tenemos dos ópticas de cómo afrontar esa situación, dos conciencias, ¿no? Ver el desafío como un obstáculo a superar o verlo como un problema, verlo como caos y ponernos a llorar. Dicen los sabios que por el lloro que tuvieron los israelitas esa noche, se sembró una semilla en el universo que iba a hacer llorar a la misma generación por la destrucción del templo sagrado. Entonces, ¿qué noche los Meraglim hicieron llorar a los Ben Israel? En Tisha el 9 de af, donde tristemente fueron destruidos los dos santuarios. Entonces, sin más dilación, queridos alumnos, los dejo con eh, la clase que tuvimos el año pasado. Rabbi un Bar Yochai en el Zoar. Ay de aquella persona que ve puras historias en la Biblia. Debe saber que cada relato bíblico esconde grandes secretos cabalísticos. La clase del día de hoy se llama Un verdadero israelita. ¿Quién es un verdadero israelita? Les voy a dar la respuesta de una vez para acabar la clase. ¿Quién es un verdadero israelita? Aquella persona que puede ver la luz de la Torah. Estaba escuchando en la introducción que comentaban que detrás de la oscuridad que hay la luz, incluso la oscuridad es considerada una luz que no todos podemos percibir. Enfermedades, guerras, desastres en el mundo, Jabrim es el Shefa Kodesh, estaban comentando, ¿no? La abundancia sagrada que desciende a la tierra, ya lo habíamos estudiado, como nuestra conciencia no está preparada para recibir la luz de la redención, entonces se muestra como caos. Comúnmente decimos que los meses más negativos del año son Tamuz, Af y Tevet, pero los cabalistas nos dicen, no es que sean negativos, sino que estos meses tienen una gran carga una gran fuerza de energía divina, que en el momento que nosotros no tenemos los recipientes para recibir de esa energía, entonces esto se ve mostrado como destrucción. Por eso la tradición de la Gemara nos dice que el mismo día en que se destruyó el Beit Hamikdash, ese mismo día nace el Mashiach. ¿Qué quiere decir? Que el día más negativo del calendario cabalístico puede ser el más positivo de todos, siempre y cuando nosotros hagamos nuestro trabajo espiritual para expandir nuestra conciencia. Porque cuando expandimos nuestra conciencia, entonces podemos ver la luz que está oculta en el universo, en las circunstancias. Y en las personas. Y el Rebbe Nachman de Breslev nos dice que la persona, el individuo, debe enfocarse no en sus errores, en sus faltas, en sus carencias, debe enfocarse en su luz interna. Y decía el Rebbe Nachman: a pesar de que hagas introspección y no encuentres luz alguna, trata de buscar porque seguramente hay algo bueno que has hecho. Incluso en toda persona negativa. Toda persona mala que veamos, hay algo bueno dentro de ella. Hay que buscar. Y dicen los sabios que cuando juzgamos a la gente para bien, ¿sí? siempre buscando la luz interna del individuo, entonces le damos a él la capacidad para que posteriormente pueda hacerte suva pueda arrepentirse. Me voy a adelantar un poquito al conocimiento cabalístico que hay detrás del mes de Tamuz, ¿cuál es el ADN de Tamuz? Se dice que el sentido del mes de Tamuz, cuál es? Son 12 meses y cada uno está regido por un sentido. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido del mes de Tamuz? El sentido de la visión, el de la vista. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque en el mes de Tamuz se nubla la visión. ¿Qué no acaso el mes de Tammuz influyó en los espías para nublarles qué? La visión. la visión. Y no solamente a los espías, a toda la comunidad de Israel. Entonces imagínense la fuerza que viene de Tammuz. Que lo peor de una persona es viendo no ve. Es más, puede ser que tenga más visión una persona ciega a una persona que está cegada espiritualmente. Entonces. Vamos a abrir rápidamente a ver si tienen ahí la Biblia, Jabrim. Por favor, a todos nuestros queridos estudiantes, denle me gusta al video, compártanlo. ¿Recuerdan ustedes qué libro eh, leemos el día más negativo de todo el calendario cabalístico? Tisha Beaf, el 9 de af, la destrucción del beta Mikdash? Exactamente. El libro de Eija, que es el de lamentaciones, de Yirmiyahu Anabí, del profeta Jeremías. Profeta Jeremías. Sí, anunció la destrucción del primer Betamigdash y escribió este libro como Lamentación después de la destrucción. Pero vamos a leer, por favor Israel, si ahí lo tienes, Lamentaciones, capítulo 2, Pasuk número 11, en voz alta, por favor. Muy bien, gracias. Dice el Pasuk número 11, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Ustedes en alguna área de su vida se han sentido así? Puede ser algo muy triste, algo que te hace sacarte de tus cabales, te enoja, te molesta. Hay que tener mucho cuidado en Tamuz, dicen Jajamim. Durante esas cuatro semanas es muy importante evitar golpear a nuestros hijos, ni siquiera amonestarlos. Con una palmadita, porque recuerdan que ese mes del cielo desciende un duende llamado Ketef Medirí y se encarga de plantar las semillas de la enfermedad del cáncer en los moradores de la tierra. Hasbe Shalom, Bar Minamlu que Dios nos libre de esa enfermedad tan cruel como el cáncer. Es por eso que el signo del próximo mes, ¿cómo se llama? Cáncer, imagínense, ¿no? Ya desde ahí. Bueno Javrín, ahora vamos a eh, interpretar este pasuk de la Torah en el sentido Sot. ¿Les parece? Vuelvo al sentido Peshat y vamos al Sot. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmueven mis entrañas, mi hígado se derrama por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño, el que mamaba en las plazas de la ciudad mis ojos desfallecieron de lágrimas. Los ojos de quién? ¿Cuántos ojos tenemos? Dos, Dos ¿no? <laughs> ¿Cuántos templos sagrados se edificaron? Dos. Dos. Entonces, cuando dice mis ojos desfallecen de lágrimas, se de refiere a la destrucción del primer Betamigdash y segundo Betamigdash. Y dice que cuando se destruyó eh, se destruyeron los templos, ¿qué pasó? Se conmovieron mis entrañas y dice aquí, mi hígado se derramó por tierra. Hígado, ¿cuál es el hígado de Hashem? Porque a qué hígado se está refiriendo? Al hígado de Hashem. Hígado en hebreo, ¿cómo se dice? Cabed. Cabed, muy bien. ¿Qué letras conforman la palabra cabed? Caf, bet, dalet. ¿Cuánto equivale cabed? Kaf 20, Bet 2, Dalet 4. ¿Qué matria final? 26. ¿Y qué es 26? Yud kaf Ah, ya entendimos, ¿no? Cuando se destruyó el Bet se conmovieron las entrañas de Hashem y el nombre de Dios fue derramado por tierra del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿La hija de mi pueblo quién es? La Sheginá. Quiere decir que como la Sheginá fue arrojada así trará, así también el nombre de Dios dice aquí cuando desfallecía el niño el niño somos todos nosotros que en ese de Israel el que mamaba en las plazas de la ciudad los estudiosos que recibían la leche del Eterno en las yeshivot en el templo sagrado Jabrim deben saber que el estudio de la Torá que tenemos actualmente no tiene comparación con el Talmud Torá que se impartía cuando el templo sagrado estaba edificado. Imagínense ustedes que los maestros espirituales que teníamos en aquellas generaciones, ¿sí? Tenían la capacidad de levantar muertos. Había jajamín que cuando se ponían a estudiar Torah con tal fervor, dice que emanaba un fuego de sus cabezas y quemaba toda ave que pasaba. Imagínense. Había jajamín. Que tenían Jabrim la virtud de poder sanar enfermedades con tan solo unas pocas palabras, ¿no? Entonces esa es la gran revelación que tenían nuestros antepasados y hoy en día Jabrim pues desfallecemos como niños que mamábamos en las plazas de la ciudad, ¿okay? Esta es una pequeña introducción, entonces ya entendimos Jabrim que el mes de Tamuz y el mes de Av corresponden a los dos ojos que se nublan por causa de las lágrimas. Ahora vamos a la perasha. Vamos a abrir todos, Jabrim la Torah en el libro de Números, capítulo 13, Pasuk número 1, 2 y 3. Vaidaber Adonai el Moshe Leimor, y habló a Hashem a Moshe diciendo: Shelach lecha anashim. Envía para ti hombres importantes, Bellaturu et que exploren a la tierra de Quenán, la cual yo he de entregar a los hijos de Israel. Cada hombre e individuo, según la tribu de sus ancestros, enviarán a quienes? A los presidentes, a los líderes entre ellos. Nos dice la Torah, Beyaturu et y exploren la tierra. La palabra bellaturu dice Rashi. Mira la palabra tur, ¿y qué es un tur? A veces decimos, ¿a dónde fuiste? Fui a turistear. ¿Turistear? ¿Qué es turistear, Jabrim? Turistear, ¿Turistear Jabrim, es estoy de buenas y quiero ir a pasear. Estoy de buenas, quiero ir a pasear, porque una persona que está de malas, está amargado, no va a turistear, ¿verdad? ¿Qué va? Va a espiar. Y dice aquí que Moshe Rabbeinu quería darles una sorpresa a los hijos de Israel. Pero la sorpresa se la llevó él. Porque dice la. Pero ya, Shelach leja envía para ti. No está diciendo Dios, envíen hombres. Está diciendo Moshe, envía para ti. Porque Moshe dijo, vamos a darles una sorpresa al Knesset Israel. Porque Jabrim. Un regalo, ¿cómo se disfruta más? ¿Que de repente te lo dan? Oye, te tenía un regalo. O que te estén anunciando. ¿Qué crees? De aquí a tres semanas te voy a dar un regalo que te va a gustar bastante. ¿Cuál disfrutas más? La no, ¿El de sorpresa, A ver, ¿a poco el de sorpresa? ¡Ay, no, hey, te tenía un regalo, ten! Ese es el momento. <laughs> O cuando te dicen de aquí a tres semanas prepárate porque te voy a dar un regalo. Pues yo creo que el que te anuncia, ¿no? Sí. Porque estás esperando qué será. A lo mejor será un iPad, a lo mejor será un iPhone, no sé, etcétera. Y esa es la gran sorpresa que Moshe le quería dar a Kereset de Israel. O sea, mandar a líderes que se supone que tienen una conciencia elevada, dice, y que vean la tierra, que se admiren de ella. Y que vengan todos sorprendidos de decir, wow, es maravillosa la tierra, vamos y entremos. Pero, ¿qué es lo que no contaba Moshe? Que estos, Jabrim, en el transcurso del camino se transformaron. No fue, Jabrim, al llegar al sitio, fue en el transcurso del camino. O sea, puede suceder que aún, aún antes de que conozcas a una persona, aún antes de que conozcas un sitio, aún antes que venga una adversidad a tu vida, puede que tú ya te estás programando para verlo eso de manera negativa. Hay veces que no conocemos a personas, pero personalmente no los conocemos, pero llega alguien y te dice, oye, fíjate que fulano es así y así. Todavía ni la conoces personalmente. Pero cuando te toca conocerla como ya tienes una idea preconcebida, ¿qué pasa? Ya te cae mal también a ti. Hay personas que tienen tanto miedo a las enfermedades, tanto miedo al futuro, qué es lo que va a acontecer, que se amargan la vida no por la circunstancia, sino con la conciencia con la que están tomando esa situación. Miren, Jabrim, el problema no son las situaciones, el problema es cómo nosotros afrontamos esas situaciones. Entonces nos dice aquí la Torá, et etaares, exploren a la tierra de Kenan. Pero sorprendentemente, cuando ellos regresan, dice la Torá, regresaron como meraglim. Y qué es meraglim? Viene del verbo leragel, de espiar. Se fueron como exploradores y regresaron como espías. Hay muchos comentarios con respecto a esta situación, Jabrim. Uno de esos comentarios que nos trae el Ibn Ezra es que durante el camino los Nesim, los líderes, los príncipes, la loca de la casa, la imaginación. Tal, tal vez no tendremos mucho hojma minaida pero ¿qué si tenemos mucho, imaginación. Miren, cuando no hay conocimiento, cuando no hay sabiduría, cuando no hay entendimiento... Sobreabunda la imaginación. Pero cuando hay conocimiento, cuando hay entendimiento, hay muy poca imaginación. De hecho, ustedes saben que la raíz de todas las enfermedades mentales está en la distracción, está en el poco conocimiento. Cuando no hay conocimiento, le damos alas a la imaginación y normalmente la imaginación se va a cosas negativas. Qué es lo que ocurrió con los doce, bueno, con los doce hombres. Diez de estos empezaron con la loca de la casa, con la imaginación, y decían, a ver, si llegamos a la Tierra Santa, a Ereskenan, obviamente tiene que haber nueva legislación, nuevo poder jurídico, poder judicial, etcétera, va a cambiar, verdad, todo el régimen, y pues bueno, nos van a sustituir. Y de hecho no es casual, ¿verdad? Que esta pera ya toca en elecciones políticas, ¿no? Por lo menos en México y también en Israel, de hecho, también en Israel, donde los que están no se quieren ir. Y los que no están, quieren estar, sí o sí. Es tristísimo, Javri, ver los discursos, ver las propuestas de cada uno de los políticos que hoy tenemos en México. ¿no? Hay muchos que ya mejor ni se desgastan en un discurso, ponen feria, cierran calles, ponen música y la gente a bailar. ¿Y la gente qué pasa? Eso le gusta, eso le encanta. Aquí el problema es, Jabrín, no son estos líderes, sino que son el reflejo, de la conciencia comunitaria de aquellos que eligen a estos líderes. Entonces, Jabrín, muchas veces decimos: los culpables de que, que en ese de Israel no haya entrado a Eres Kenan son los, los príncipes. Pero que creen esa falta de capacidad de conectar con la tierra santa que tenían los príncipes era la muestra de que el pueblo de Israel. Todavía no estaba preparado para entrar a la tierra de Israel. Miren, vamos a separar así: tenemos Misraim, de ahí salimos, que es una conciencia estrecha. Nuestra misión es llegar a Ereskenan, que es la conciencia expandida. ¿Cuánto tiempo nos tardó para llegar a Ereskenan? 40 años. El Midbar jabrim es ese trabajo espiritual de todos y cada uno de nosotros para alcanzar esa conciencia expandida. Pero lamentablemente las tribus de Israel todavía tenían la mentalidad de esclavos egipcios. Entonces es interesante lo que dice el Maral de Praga, que Eretz, cuando aparece en la Torah, tierra, sí, hace referencia a la tierra de Israel y Eretz tiene las mismas letras de la palabra ratzón, voluntad. ¿Qué quiere decir? Que Eretz Kenan representa la voluntad de Akadosh Hu. Quiere decir que el pueblo de Israel no estaba preparado para conectar con la suprema voluntad de Dios bendito. Y no es que Dios los haya castigado y ven que la Torah habla muy fuerte, nos dice y sus cadáveres ¿sí? quedarán en el desierto. No es que Dios los está castigando, es que Dios ve que si no están preparados para conectar con la voluntad de Hashem, es necesario que se queden postrados en el desierto para que almáticamente sigan trabajando. Igual todos y cada uno de nosotros, Jabrín, antes de conectar con la conciencia expandida, tenemos que pasar por circunstancias complicadas para poderla superar y dejar la mentalidad de egipcio. Pero Isaac, yo no tengo ninguna mentalidad egipcia. Es más, nunca he ido a Egipto. La mentalidad egipcia es detenernos en ese fango espiritual, detenernos en el dolor, en el sufrimiento, el sufrir como si no existiese un Dios. Los hijos de Israel... Se sorprendieron porque dijeron, no, es una tierra, en vez de que dijeran, una tierra maravillosa, ve los frutos, es no es una tierra monstruosa. Entonces, ¿qué dijo Hashem? Estos todavía siguen con mentalidad egipcia, ¿saben qué? Se tienen que quedar, pero tienen que prepararse. Entonces, Dios bendito sometió a Keneset Israel, 40 años en el desierto, para que preparen, ya no ellos, sino a sus hijos. Y entonces la nueva generación, la generación que no conoció Egipto, ahora va a poder ingresar porque se necesita una nueva mentalidad, Jabrín. Lo mismo acontece cuando, por ejemplo, alcanzamos este nivel de estudio de Kabbalah. ¿Cuántos de nosotros estudiando Kabbalah te seguimos con la misma mentalidad, ya no egipcia, cristiana, apostólica? mormona, ro, etcétera, ¿no? Seguimos con la misma mentalidad. Tenemos que deshacernos de todo eso. Por eso los niños, por eso los jóvenes pueden apreciar más esta sabiduría, este conocimiento. Sí, claro, porque un niño no está casado con la religión. No no es que Dios haya castigado y decir, a ver, se van a quedar en el desierto. No, es que Dios dijo, no están preparados para recibir esa nueva conciencia. Miren, también todos a veces tenemos bendiciones a la puerta de nuestras vidas: pareja, economía, salud, etc. Pero recuerdan que les hemos comentado aquí en Ibrah que antes de que te llegue esa bendición, ¿qué va a llegar a tu vida? Una prueba. Una prueba para ver si estás preparado para recibir esa bendición. Puede que estés enfermo y Dios dice, ¿sabes qué? Ya voy a decretar y voy a firmar un buen decreto, vas a tener refuashe leima, te vas a curar, pero antes de eso te van a mandar a una persona que te va a sacar de tus casillas. Si tú reaccionas ante esa provocación, se cancela ese seguro de vida. Si no reaccionas de manera reactiva, entonces Dios bendito te manda esa bendición. Antes de mandarte economía, Dios bendito te manda circunstancias donde aparentemente estás perdiendo. Pero si tú mantienes la certeza en la oscuridad, aunque pierdas, saldrás ganando al final. Por eso dice la misión de Pirkeabot, aquella persona que adora al creador en pobreza, lo acabará adorando en riqueza. Cuando nos quejamos de la vida de las personas, de las circunstancias, estamos actuando en el papel de los espías. Esta semana es necesario trabajar en el apego que tenemos a esta realidad, a las personas y a las circunstancias. Ese apego tóxico que muchas veces tenemos a la gente fue lo que provocó que los espías hayan cambiado de exploradores a espías, Javre. Ya lo hemos dicho aquí, el explorador siempre busca las cosas bonitas y el espía siempre busca qué los puntos débiles. A veces eh, en una relación de pareja, siempre lo hemos dicho, ¿no? En el noviazgo estamos como Bellaturu, ¿verdad? Todo lo exploramos, nada malo vemos, ¿eh? todo es bueno. Es que hija, fíjate bien, mira, le gusta tomar mucho. No, mamá. Nada más está un poquito deshidratado, pero ya que se le pase la resaca, ya vas a ver que se va a mejorar. Hija, ve que no trabaja, ve que no hace por ayudar a sus padres. No, mamá, es que está muy cansado y necesita descansar. Ay, Jabrín, por eso dice el rey Salomón, el amor cubre los pecados, Bellaturu, Bellaturu. Miren, mucha gente cuando entra, por ejemplo, al conocimiento, a cualquier templo, a sinagoga, mezquita, iglesia, ¿cómo llega Jabrín los primeros días? No, enamorado, esto es lo mejor, mi familia, mi casa, Bellaturu. Ve detalles, no importa, Bellaturu. Yo vine aquí a conocer, yo no vine a juzgar a nadie. Ay, pero después de un tiempo... El novio dice novio, no vi, y entonces ya como esposo y esposa, ya de Bellaturu, que nos transformamos, espías, ¿sí o no? Espías, y andas espiando su WhatsApp, su Facebook, su Twitter, ¿no? Ya a veces ya la iglesia, no, 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 no. <laughs> la iglesia, la mezquita, el lugar donde estamos, ya también, nada más puro espía, ya viste cómo llegó, ya viste cómo me recibió, ya viste cómo me vio, cómo me habló, cómo me trató. Andamos como espías, incluso hasta una amistad, sí o no. Primero es Bellaturu, le cuentas todo. Y al rato, ya en vez de... Turista, ya se vuelve espía el otro y todo lo que le contaste, cuidado, porque dice la guemara, ten cuidado con tu amigo porque ese amigo tiene un amigo y ese amigo tiene otro amigo. Entonces hay que trabajar en nuestros apegos. El problema de los meraglim, de los espías, es que ellos tenían apego al honor, a su estatus social y al respeto que le daba a la gente. Cuando una persona está tan apegada a su honor cuando lo pierde, sufre. Cuando una persona no está pegada a sí mismo, a su ego, a su deseo de recibir, le podrán maldecir, le podrán difamar, pero no pasa nada. Por eso al final del rezo de la vida decimos, Dios, que mi alba sea polvo para todos. Que yo me considere polvo, porque cuando soy nadie, Nadie me puede lastimar, herir y golpear. Pero cuando soy algo, no. cualquier persona me va a tumbar. Algo muy extraño que encontramos en Números capítulo 10, Pasuk número 31. Vamos rápido. Números 10. Si alguien lo tiene de pura casualidad. Entonces le dijo: Lo ruego, no nos dejes, ya que tú has conocido como acampamos en el desierto. Y ha sido para nosotros como ojos. Ah, wow. Estamos hablando de los ojos, ¿sí o no? Abrim. En Perashat Be'aloteha, llega un momento en que Yitro, que está con Knesset Israel, dice: ¿Sabes qué, Moshe? Ya llegó mi tiempo, tengo que partir, tengo que irme. ¿Y qué le dice Moshe a Yitro, su suegro? Por favor, no te vayas. Tú has estado con nosotros y tú has sido para nosotros qué? como ojos así le dice a Yitro ha sido como ojos ¿por qué le dice ha sido como ojos? ¿por qué Moshe necesitaba a Yitro? ¿Qué acaso el liderazgo de Moshe no era absoluto en pueblo de Israel que necesita una ayuda para poder guiar al pueblo de Israel? ¿Por qué le dice tu Yitro eres como mis ojos? Porque Moshe Rabeinu no podía tomar decisiones objetivas para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Moshe estaba apegado a todos los hebreos. Desde que él estaba en Egipto y vio cómo los misrim azotaban a los hebreos. En ese momento surgió un apego de líder espiritual hacia sus alumnos. Un apego tal que le, lo que le dolía a quien es de Israel también le dolía a quien. Al líder. Y cuando ya el líder le duele lo que a la comunidad, ya no puede tomar decisiones. Fíjense bien, creemos que el líder ideal... Es aquel que siente el dolor de la comunidad. Y es lo peor que le puede acontecer, tanto al líder como a la comunidad. Que la comunidad está chillando, también el líder tiene que estar chillando. Porque si no es un insensible. ¿No? Sí, no, no, no se puede, no se puede. Y, y, y Javrín, créanme que... Miren qué aconteció. Cuando llegaron con el reporte, todo el pueblo entró en temor y empezaron a qué? Empezaron a llorar. A cada dijo: lloraron sin motivo. Les voy a dar un motivo para que lloren. Es el peligro que cuando nosotros nos quejamos nada más por quejarnos, lloramos nada más por llorar. Miren, lamentablemente. Cuando lloramos por cosas banales, es impresionante, Jabrín. Esa misma energía que estamos nosotros manifestando en la ban banalidad se vuelve en contra y nos da en puntos vitales, tanto de nuestras emociones como de nuestro cuerpo. Por eso dicen los sabios: un verdadero yeudí, un verdadero israelita, sea aquel que llora por sus seres queridos cuando han fallecido siete días un mes si acaso y cuando llora por el beta Mikdash, nada más no lloramos por otras cosas no lloramos ni por pérdida de dinero ni por pérdida de cosas materiales porque eso lastima Jabre. en cambio cuando lloramos por un ser querido y recitamos kadish logramos grandes elevaciones en los mundos superiores pero llorar bien no claro. no chillar cuando lloramos por la destrucción del Betamikdash, es lo mejor que puede haber, porque dicen incluso los sabios: aquel que no llora 17 de Tamus y el 9 de Aaf, dice entonces todo el año se la pasará qué? Llorando. Nosotros somos mayoristas. ¿Por qué? Lloro dos días para no llorar. Todo, <laughs> todo un año, imagínense. ¿no? Conviene, ¿no? Conviene. Entonces, Abrim, Yitro, ¿por qué era los ojos? Del pueblo de Israel, porque cuando tenía que tomar una decisión, Moshe iba con quién, con Yitro. ¿Por qué Yitro? Porque Yitro no estaba involucrado, es más, ni siquiera era hebreo, era midianita. Midianita, sí. Entonces, Yitro tenía un juicio que a Moshe, a, esa, a, esa. a veces se nos hace más fácil a nosotros juzgar a los que no son de nuestra familia, ¿sí o no? No, es que no es de mi familia, es así, así. Pero cuando es tu familia, ish, es más difícil todavía. Pues resulta que como Moshe tenía una familia. Bueno, queridos alumnos, eh, ese videoclip eh, contiene la derashá que dimos el año pasado de Perashat Shelach Leham. Y precisamente nos está preparando hoy en día para eh, la próxima. De conexión que tendremos de Tamuz. Les sugiero que estén pendientes en nuestro canal de Ibra Kadisha, ya que estaremos transmitiendo la luna nueva el Rosh Hodesh el próximo martes por la tarde, eh, ahí para que lo apunten y lo tengan en cuenta. Próximo martes por la tarde comienza el primer día de Rosh Hodesh Tamuz bajo la influencia de la luna de cáncer. Como lo habíamos mencionado, el Sefer Yetzirah de la autoridad de Abraham Avinu nos dice que el sentido que corresponde al mes de Tamuz es el de la visión. Por lo tanto, el trabajo espiritual que nos da Shelach leja y todo el mes de Tamuz es desarrollar una visión espiritual. ¿Cómo nosotros desarrollamos una visión espiritual que aun en la negatividad aún en las personas que pueden tener una energía negativa, aún en las situaciones que aparentan tener juicio, contemplar la luz del creador en ello. Es el desafío que no pudieron superar los Meraglim, los espías y no es que los estemos enjuiciando, ¿verdad? Pero cada una de las experiencias, buenas o no buenas de nuestros ancestros, nos dan lecciones hoy en día para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, tienen que estar seguros que este mes, el mes de Tamuz, nos va a presentar situaciones en las cuales nosotros podemos extraer luz aún a pesar de que esa situación aparentemente es caótica, si nosotros logramos ver la luz en las situaciones y en las personas durante este mes, tendremos gran conexión. Religiosamente se dice que el mes de Tamuz es un mes negativo, pero no es así. Es tanta la luz que se revela en Tamuz que muchos de nosotros no tenemos la vasija para contener esa luz. Es como un foco que si no tiene la capacidad de recibir un cierto voltaje de energía eléctrica se va a fundir. Entonces el problema no es la luz, el problema es el recipiente, la vasija, es nuestro deseo. Cuando nosotros ampliamos nuestro deseo de recibir para conectar con la luz del Creador, toda bendición que se disfraza de un desafío, realmente se manifestará como luz en nuestra vida. Entonces, queridos alumnos, esa es la lección de Shelah Leha. El próximo Shabbat estaremos ahondando un poquito más con los escritos del Ramjal. Y bueno, me quiero despedir con un último comentario. Cuando recitamos Birkot Shahar, las bendiciones matutinas, hay una sección muy interesante que tal vez... Muchos de nosotros conocemos, pero aquellos que conocemos esta porción que recitamos todas las mañanas, tal vez no tenemos como tal la verdadero sentido y la conciencia que nos da este rezo. Fíjense, este está en la página 41 del Sidur Hall, Shem Tov igual los que no tienen el Sidur Hol busquen en el Birkatesh Lomo la bendición o la petición para liberarnos de muchos males cotidianos voy a leer en español y vamos a explicar dice así que sea voluntad delante de ti todopoderoso dios de nuestros padres que me salves hoy y todos los días de measefanim, de los descarados. Que me salves, un measut panim, de aquellos que tienen dura cara. Me adam ra, me salves de una persona mala. Mi ra, del instinto malo. Me jaber ra, me salves de un compañero malo. Misha Ra de un vecino malo, eh, esto ya lo estudiamos en sesiones pasadas, ¿no? Que recomiendan los sabios que la persona debe procurar no habitar junto a un vecino malo, que se aleje lo más que se pueda, ya que los vecinos influencian directa o indirectamente a la conciencia y las actitudes de las personas. Mi peja ra, no salves de un golpe malo. Mayim Aram, de un ojo malo. a Aram, nos salves de un chisme. Midin Kashem de un juicio difícil. Y de el dueño de un juicio difícil, este es de un demandante. Ok, esta lista nos dicen los sabios, son las diferentes características o personalidades que llega a adquirir el deseo de recibir egoístamente, en hebreo llamado Yetzer Aram el enemigo número uno que tiene la persona está dentro de sí es el deseo de recibir egoístamente muchas veces al enfocarnos en los demás como enemigos nos distraemos del verdadero rival es por eso que eh, el acróstico de ego es el gran oponente no esas son las iniciales el gran oponente inicial es ego entonces el principal oponente que tenemos es nuestro satán, es el deseo de recibir egoístamente. Por lo tanto, cuando una persona nos representa un desafío, una dificultad, debemos de enfocarnos no en corregir a la otra persona, no en huir de la otra persona, sino confrontarnos a nosotros mismos para poder nosotros dar solución desde nuestro interior. Cuando nosotros... Nos controlamos a nosotros mismos, somos capaces de controlar la situación e incluso controlar a la otra persona, pero primero tenemos que tener cabeza fría. Por eso dicen los sabios en la Guemarán que si tú te enojas con una persona, no inmediatamente vayas y confrontes, dejes pasar por lo menos tres días para que la persona se tranquilice y entonces con objetividad poder solucionar el problema que tiene con su prójimo. Ahora, no es casual la recomendación de tres días. Tres días está conectado a las tres columnas que conforman la psique del ser humano, que son la columna... Del dar y compartir, la columna del deseo de recibir y la columna del deseo de recibir para compartir. También hace referencia a los tres niveles de alma: Neshama, Ruach, Benefesh. Entonces, una vez que la persona ha sentado bien su espíritu, que tiene bien alojado el Nefesh, el Ruach y la Neshama, que sería el aspecto físico, emocional y mental, entonces la persona ya es capaz de poder dialogar, de poder confrontar, incluso de poder discutir con la otra persona sin que esta conexión nos lleve a una fractura. ¿okay? Entonces, el peor enemigo o el más grande oponente que nosotros tenemos es el deseo de recibir egoístamente el Yetzirah Ram. El Zohar Kadosh nos dice que desde que nace la persona, lo primero que se haga zapa al sistema psíquico, al sistema espiritual del ser humano, es el deseo de recibir Egoístamente, solo hasta la edad de 12 o 13 años, si es que la persona está dirigida en un camino espiritual, entonces ingresa a la persona el Yetzer Hatov, el deseo de dar y compartir. Entonces, este rezo, cuando nos empieza a describir de personas o de situaciones a las cuales estamos pidiendo Dios bendito que nos salve, realmente son las personificaciones del Yetzer El Yetzer muchas veces se puede manifestar. Manifestar ante nosotros como enemigo. Por eso dice aquí que Dios sálvame del golpe, del golpe del enemigo, porque muchas veces hay tentaciones en nuestra vida que obviamente decimos, bueno, yo ni loco voy a cometer esa transgresión, pero lamentablemente muchos de nosotros caemos. Los meraglim, los espías, no crean que era gente ignorante, gente que no conocía de las leyes espirituales. No, de hecho, los sabios nos dicen que los doce exploradores, los doce espías, eran gente muy, muy elevada. De todas las tribus de Israel eran los que resaltaban en el conocimiento, en la sabiduría, en la espiritualidad. Entonces, ni uno de nosotros podemos decir estamos blindados. Del Yeserahra, en cualquier momento podemos caer, no nos podemos confiar. Cuando nos confiamos es cuando el Yeserahra nos puede tener en sus manos, Dios no lo quiera. Por eso, todas las mañanas al recitar Birkota Shahar, decimos: Dios, sálvame del enemigo, sálvame de los descarados, sálvame de una persona mala, sálvame del instinto malo, sálvame de un vecino malo, de un golpe malo. ¿Por qué tenemos que rezar todos los días eso ya? Tal vez eh, yo diría: bueno, ¿sabes qué? Reza el domingo por la mañana que te cubra que te salve de todo esto para todos los días pero no cada día cada día tenemos que estar rezando esto por qué porque no es Dios salva me salva me salva y hay que estarle recordando a Dios que nos salve porque qué tal si el día martes no lo rezo y Dios no se acuerda que me tiene que salvar entonces voy a sucumbir ante mis enemigos no realmente esto es un recordatorio de qué? De que tenemos que estar alertas, tenemos que activar todos los días el sistema de defensa, porque el deseo de recibir egoístamente está a todo lo que da. Por ahí decía mi maestro que mientras nosotros dormimos, el enemigo siempre está ahí despierto. El enemigo ahí está atento en qué momento nos hace caer. Y muchas veces, en la noche, ahí está en los sueños, en las pesadillas, en los pensamientos. O como lo mencionamos en la, en la clase, ¿no? Siempre la loca de la casa, la imaginación. Y bueno, a veces. Eh, la loca de la casa sin darnos cuenta nos lleva a juicios erróneos o comportamientos erróneos en nuestro día, ¿no? Entonces, tenemos una mala noche durmiendo con el enemigo y eso es más que suficiente para arruinar todo nuestro día. Por eso tenemos que estar alertas. Por eso nos dicen los sabios: el Shema, que es reconocer la unidad de Dios, saber que Él todo lo controla, es necesario recitarlo al levantarnos y al acostarnos, porque de esa manera tenemos nosotros activada la defensa para poder tener la sana batalla contra el deseo de recibir egoístamente. Entonces, entendiendo este concepto tan importante del enemigo, se dice que Satán, que el Yetzra Ra, se puede manifestar a veces como enemigo, pero a veces se manifiesta como amigo. Por eso dice aquí el rezo, Dios, sálvame de haber Ra, de un amigo malo. Y aquí los comentaristas nos dicen, esto es contradictorio. Una amistad que es malvada para nosotros no puede ser llamado amigo. Entonces, cómo yo rezo, Dios, sálvame de un jaber Ra. Una de dos, o es tu amigo o es un malvado. Pero no puede ser ambos, dicen los sabios. El Yeser Ra muchas veces se acerca como amigo y es cuando es más peligroso. Fíjense bien. El yeserará es más peligroso cuando se manifiesta como amigo que como enemigo. Por eso decía el rey Salomón, el hombre más sabio que ha habido en la tierra, aquí que yo prefiero el golpe de un amigo que el beso de un enemigo. Porque muchas veces el enemigo se acerca a nosotros honrándonos, programándonos escenarios que aparentemente son muy buenos para nosotros y nosotros caemos y ya nos damos cuenta que estamos en la negatividad cuando ya no podemos salir de. Muchas veces el Yeserara, cuando se presenta como amigo, nos halaga, nos alaba y nosotros nos las creemos. Y por ese, esa autoestima excesiva, empezamos a despreciar a los demás. Pero ¿quién es el que nos está aumentando ese deseo de recibir? El Yeserara. ¿Pero cómo? Como un amigo malvado. Entonces, nos dicen los sabios, cuando la persona rece, sálvame de un amigo malo, de un jaberra, la persona debe estar consciente que el yeserrara en cualquier momento se va a manifestar como algo espiritual. Por eso, no es raro ver que hay personas que aparentemente son muy espirituales, pero que tienen acciones nefastas. También. Cuando manifestamos aparentemente acciones luminosas, buenas acciones, pero con intereses ocultos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, queridos alumnos, esta semana tenemos un gran reto. Uno, no enjuiciar a las personas ni a las situaciones. Ahora, si tú ves una situación caótica, trata de ver la luz que contiene ahí y no es jabrim eh, casual que esta para shalach leja nos va a preparar para el gran mes de Tamuz y digo el gran mes de Tamuz porque vamos a ver algo muy interesante ¿Cuál fue la letra que rigió al mes de Tauro según el Sefer Yetzirah? La letra Baf. ¿Verdad? Estuvimos meditando la letra Baf en todo el mes de Iyar. Estamos terminando el mes de Sivan que es controlado por más alto, el signo de Géminis, y estuvimos meditando. Estamos meditando en la letra Zain. Bueno, ahí tenemos dos letras, la Vaf y la Zain. ¿Cómo se escribe Tamuz en hebreo? Esto tal vez lo vamos a ver el próximo martes, luna nueva de Tamuz. Todos están invitados. Les recuerdo, martes a la caída del sol comienza luna nueva de Cáncer. Tamuz se escribe en hebreo Taf, Mem, Baf Zain. Y ahí está escondido un gran secreto. La letra Taf y la letra Mem nos revelan la palabra Tam. ¿Qué es Tam? Perfecto, íntegro. Y nos quedan las letras Baf Zain. ¿Y qué es Baf Zain? Tauro y Géminis entonces ¿qué es Tamuz? es la perfección la integridad del mes de Iyar y de Sibán quiere decir que toda la energía que acumulamos en Iyar con el conteo del Omer que es el proceso de llegar de Pesach a Shabuot y la fiesta que celebramos en Sibán con Matán Torah Shabuot, etcétera toda esa energía acumulada se va a manifestar en Tamuz esto es algo increíble Tamuz manifiesta triple energía, la energía de Yar, la energía de Sivan y la energía misma del mes. Por eso, nos dicen los sabios, tenemos que tener una vasija, un recipiente adecuado para contener esa luz, porque si no estamos preparados, si no desarrollamos la visión espiritual de contemplar la luz en la oscuridad, entonces esa luz que se revela se va a manifestar en dolor, causa y destrucción, como hasta hoy en día lamentablemente se ha manifestado. No es casual entonces que eh, en Tammuz fue sitiado el primer y segundo Betamigdash. en tamuz también tenemos el inicio de la inquisición española también tenemos el, el, el inicio del plan del holocausto nazi y esto se fue desarrollando durante tres semanas y culminó el 9 de af. entonces es un mes sumamente negativo si nosotros no desarrollamos una visión espiritual, una visión más allá de la lógica, pero es un mes muy positivo donde, repito, contenemos energía de tres meses muy poderosos. Es por eso que toda vasija tiene tres aspectos: positivo, negativo y el aspecto de la resistencia. Entonces, queridos alumnos, Espero que esta lección sea de gran enseñanza para todos ustedes. Dios mediante, nos vemos en la próxima transmisión que tengamos. Baruch Hashem.